Jetzt ist sie da, jetzt in diesem Moment, die Spanien-Rettung. Queridos españoles y españolas. Nosotros, españoles, queremos decirles que sabemos que la llamada. Salvaciones para España. No ayuda a la población civil. La salvación para España. Solamente sirve para los bancos europeos. Y para otras grandes corporaciones. Dejando a la población caer en el desempleo y la pobreza. Nosotros no respaldamos la política de nuestro gobierno. Compartimos los sentimientos de la población de España, Grecia, Italia, Portugal, Chipre e Irlanda y del resto de la población de Europa que están sufriendo los planes de austeridad. Nosotros sentimos vergüenza. Que merke del gobierno de Alemania prueban esta política. Como en todas partes, nuestros políticos son marionetas del capitalismo. Ellos no nos representan. La Troika gobierna sobre Europa. Y la democracia está muriendo. Alemania está sufriendo también los recortes en los sistemas de salud y seguridad social. La gente que no puede pagar su formación educativa. Poco empleo, bajos salarios y prestamismo laboral. Aquí es que las personas no lleguen a fines de mes. Mucha gente vive en pobreza. A pesar de que tienen trabajo. El gobierno de Alemania censuró parte del informe sobre la pobreza. Que muestran que la es diferencia entre ricos y pobres. Está creciendo en Alemania. También aquí la gente rica gana siempre más dinero. Los ricos se hacen más ricos. Y los pobres más pobres. La resistencia en Alemania todavía. No es tan fuerte como en otras partes de Europa. Pero también aquí está creciendo la población. Se cree que los partidos y los medios no representan una análisis real sobre la crisis. Ellos no dicen nada acerca de la realidad. El sistema económico. Basado en la explotación de la mayoría. A favor de una minoría. Nunca conducirá a la paz social en una sociedad. A vosotros y a otros europeos por esta situación. También alimenta el temor de que los inmigrantes ponen en peligro nuestro sistema social. Contra estas consignas nacionalistas nos defendemos. No vamos a dejarnos enmolcar por estas palabras. Que nos incitan a luchar entre nosotros. ¿Por qué no hay ningún conflicto? conflicto entre los diferentes grupos étnicos, sino una batalla entre la minoría gobernante y el pueblo. La pobreza no debe ser distribuida, pero la riqueza debe existir. Si los grupos menos favorecidos se unen, podrán ser poderosos. Porque la solidaridad es la fortaleza del pueblo. Solo así los centros de poder caerán. Leva con nosotros la resistencia a la austeridad. En el corazón de los regímenes que controlan la crisis en Europa. El 31 de mayo, el 1 de junio, queremos con blockupy-frankfurt. Queremos protestar de nuevo en la calle contra la Troika. La austeridad de Europa. Sean parte del pasado. Luchemos como una Europa unida. En solidaridad con la humanidad.